Auditorio de Hora Cero, muy buen día. Mi nombre es Gerardo Ramos Minor y me estoy acompañado aquí por mi compañero Eric Melchor. Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, ¿todo bien? Ya a 24 horas, poco menos de 24 horas para la edición 133 del Clásico Regio, que levanta mucha expectativa, Gerardo. Exactamente, es un partido que, bueno, por lo menos en el papel o lo que nos ha marcado la historia, es el partido del semestre, el partido que toda la ciudad espera, el partido que detiene a la zona metropolitana. Y qué bueno que lo tomas, que lo mencionas el tema. Vamos a empezar por ahí. Yo, lo que he estado viendo por fuera, tú lo ves más porque estás en la calle, los entrenamientos, pero dime si me equivoco, como que no hay tanta expectativa, o sea, como que mañana el estadio universitario sí va a estar lleno, va a haber fiesta, toda la gente va a hacer su labor en las tribunas, pero antes del juego, no se vive la expectativa que en otros juegos. Sí, me parece que conforme han ido avanzando los años, conforme los equipos regios han tenido más protagonismo en la liga y en torneos internacionales, el clásico de temporada regular ha perdido un poco de empuje, un poco de atención, pero no deja de ser un clásico regio. En este año va a ser el quinto clásico regio que se va a jugar, contando el de temporada regular del semestre pasado, los dos de liguilla en semifinales, el de la Leagues Cup, y este va a ser el quinto, un sexto amistoso en Estados Unidos, y si se llegan a topar en liguilla serían 8 clásicos en un año, así que me parece que eso también es factor importante para que no lo vean con tanta atención o con tanta pasión como hace muchos años, Gerardo, que tú te has de acordar mejor, donde eran 2 por año y eran los que importaban y era lo que valía, lo que salvaba el semestre. Exactamente, entonces, bueno, ojalá estemos equivocados y a 24 de clásico, o sea, ya el día de mañana a esta hora el estadio esté lleno, esté con la fiesta a la que estamos acostumbrados. Ahora, otro tema que está también en la agenda, especialmente en la agenda nacional, y por qué no decirlo, también gente de aquí, de la ciudad de Monterrey, es el hecho de que ha habido partidos que, bueno, la gente se entrega, la afición se entrega, la tribuna se entrega, la expectativa, pero son juegos que quedan a deber un poco en calidad, son de pocos goles y poco espectáculo. Sí, en los últimos clásicos hemos visto resultados de 1-0, de 1-1, 0-0, incluso el último partido en el que hubo más de 2 goles fue en el Clausura 21. Aquel clásico que se jugó en el estadio universitario, 2-1 a favor de Tigres, cuando había pandemia, que los estadios estaban con aforo limitado, aquel fue el último encuentro en que hubo más de 2 goles, es decir, un 2-1. A partir de ahí nos hemos topado 1-1, 2-0 cuando mucho, 0-0, o sea, sí ha habido falta de gol en los últimos clásicos y esperemos que para esta ocasión sea la excepción, porque realmente los planteles son muy vastos y son muy, muy atractivos. Ahora, hablando de los planteles, son equipos que vienen en una circunstancia muy distinta a la del semestre pasado. Sí. Incluso Tigres, que es el campeón reinante. Tigres podemos decir que es un equipo que está en franco proceso de rejuvenecimiento. Sí. Es un equipo que está apostando a jugadores muy jóvenes, de mucha calidad, no hay que negarlo, pero son jugadores jóvenes, mientras que Rayados se está yendo más a la figura, a jugadores con experiencia, pero ya probada, y que, bueno, les costaron muy caros. Sí, es la dualidad de los dos equipos regios. Parece que Tigres apuesta más por un proyecto a futuro, un proyecto a largo plazo, pero lo que necesita el Monterrey son resultados ya, en este momento, en este semestre, y por eso la contratación de Sergio Canales, que es un extraordinario futbolista a nivel Liga MX, y el regreso del Tecatito Corona, un futbolista ya calado en el fútbol europeo, también en la Liga MX, así que son necesidades distintas, mientras que Tigres busca un proyecto a largo plazo, el Monterrey necesita resultados inmediatos, porque últimamente parece que le surgen un poco más ese tipo de resultados. Obviamente, quedar entre los primeros 4, entrar a la liguilla sin problema, y por qué no, incluso ganar un título. Exactamente, ahora vamos a ver qué equipo vemos mañana, porque también una cosa que ha tenido Tigres, y a lo mejor es por este proceso de rejuvenecimiento que tiene, de tanto jugador joven, es que de repente, yo lo llamo como que se le brinca la cadena. Okay. O sea, tienen juegos muy muy buenos, sí, y juegos muy muy malos, como la de la pasada edición, en la pasada jornada de Tigres. ¿Qué Tigres iremos a ver y qué Monterrey iremos a ver? Exactamente, parece que Rayados de a poco comienza a encontrar su mejor versión con un Cortizo que está jugando en un gran nivel, el Tecatito que sabemos de su calidad, Sergio Canales que puede hacer diferencia, aunque no tengan por ahí un 9 nominal, pero no deja de ser un equipo muy peligroso también con jugadores de medio campo para adelante, y veremos a Tigres que, bien lo dices, es un equipo irregular. Vemos que lo exhibieron defensivamente contra el Atlas, lo han exhibido en otros resultados, pero también tenemos un Tigres que golea.
sea, un 4-0, un 3-0, y así que va a ser muy interesante ver con qué versión sale Tigres y con qué ánimos también. Y bueno, también muy importante, ahorita lo mencionas, hablas de Rayados, hablas de Canales, de Catito, de Cortizo, pero no estamos hablando nadie del que se supone que es el histórico Funes Mori. El Funes Mori que desgraciadamente en los últimos clásicos pues parece que hay que lanzar una alerta Amber a su a su favor porque se desaparece. Sí, le ha costado mucho los clásicos a Rogelio Funes Mori. Nadie le va a quitar que sea el máximo goleador del Monterrey, eso nadie se lo quita, lo tiene asegurado al menos por unos cuantos años, pero sí en los clásicos ha quedado a deber, y ahora para esta edición 133 está en la duda si va a ser titular, si va a la banca, si ni siquiera es convocado. Así que me parece que en caso de que sea convocado va a salir a la banca con un Tecatito jugando como 9 o como falso 9, y a ver si como revulsivo puede mostrar otra cara el mellizo. Bueno, En el pronóstico. Tu pronóstico. Mi pronóstico es, yo creo que va a ser Rayados por la urgencia. La urgencia que tienen de ofrecer resultados rápidos. A mí me parece que por las versiones que hemos visto de los equipos en este torneo, en las últimas jornadas, me parece que Rayados tiene mano para salir avante también en este torneo, con los jugadores que ya mencionamos que salen en un gran momento, y con un Tigres que es demasiado incierto, me parece que el Monterrey se puede llevar este clásico. Pues bueno, mañana los invitamos a que esté pendiente de nuestra cobertura en Hora Cero Deportes, donde tendremos todo lo que tenemos acostumbrado, crónicas, videos, fotografías, las portadas digitales, esté pendiente. Sí, también que se quede al pendiente, al terminar el encuentro, las conferencias de prensa, post partido con ambos directores técnicos, en caso de que no se vayan expulsados, y vamos a llevarle toda la cobertura completa a través de nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de Instagram y por supuesto la página web. Pues muchas gracias, hasta luego.